Reclaman desde la Universidad Autónoma de Zacatecas que no es éticamente correcto que el gobierno del estado se gaste 1.000 millones de pesos en carnavales cuando la UAS requiere de 900 millones de pesos para salir de la asfixia financiera. El 50%, la PEA de Zacatecas, decimos, es de la población económicamente activa, aproximadamente de 250 mil trabajadores. Y en los últimos años solamente se han generado los 16.166. Acabamos de calcular el dato de que el déficit acumulado es de 175 mil empleos. 900 mil pobres, 300 mil pobres hambrientos, 150 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. Por eso va a ser muy importante ver qué es lo que dicen los jóvenes ahora. 35% de la población de Zacatecas en edad de trabajar está subempleada. Y el 70% de quienes trabajan no tienen seguridad social. En este contexto, yo resalto la importancia de este proceso que lleva un año, reitero, urge reestructurar a la UAS y los universitarios comenzamos a buscar nuestra propia propuesta de modelo de futuro, pero no podemos hacerlo sin construir un modelo de verdadero desarrollo para Zacatecas, para todos sus sectores, para todas sus regiones, y con todos los actores. Es fundamental para este proyecto de Zacatecas y de la UAS las sinergias y la colaboración. Y no es éticamente correcto que el gobierno del estado tire a la basura 1.000 millones de pesos en carnavales, festivales y bonos personales, cuando la UAS por la asfixia financiera requiere 900 millones de pesos y una reestructuración a fondo hecha por los propios universitarios. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.